Pues ese fue el capítulo, ¿qué tal lo viste, caray? No, la emoción. Qué difícil juego, ¿eh? Se generaron un juego súper difícil. Bastante. Pero a las mujeres les fue bien. O sea, en general a Kike y a mí nos costó mucho trabajo esa prueba. No, bueno, mucho trabajo, muchísimo. Generalmente las mujeres tenemos mejor equilibrio y concentración. Somos multitask, como tú lo dijiste. Exacto. Sí, la verdad es que... Y estuvo súper reñida la prueba entre Delia y Carla, ¿no? Entre ellas, porque ustedes parecía que no estaban, Luis. Sí, nosotros estábamos viendo la prueba. ¿Qué estaban pensando? No era Play, ni Xbox, ni nada de eso. Si hubieran puesto una prueba de esas, esas sí las hubiéramos pasado fácil, cara. La verdad es que, sobre todo los troncos que estaban, esos eran muy difíciles. Pasar las barras por abajo y por arriba estaba fácil, pero ir como con esto y no saber dónde pisas. O sea, muchas veces concentrabas aquí y no veías abajo y te ibas para abajo. Entonces, era una prueba bastante complicada. Una de las cosas que creo que a ellas les ayudó es que no venían viendo la bola. Entonces, como cuando le quitaban foco, iba mejor el equilibrio, ¿no? No sé si lo notaron. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Como que lo hacían automático, ¿no? Ya iban acá y ellas iban viendo hacia acá. Sí, les como les trabajando favoreció la parte de la confianza. Y bueno, viene duelo a muerte. Le toca a Kike y a su servidor enfrentarse. ¿Qué crees que pase, caray? Bueno, sería el colmo decir que no espero que sea una competencia muy reñida, porque los dos han demostrado. Estadísticamente tú tienes más las de ganar, pero también creo que eso te pone en una situación del doble de nervios, ¿no? Sí, claro. Sí, porque aunque no se haya visto Kike tan fuerte a lo mejor en algunas pruebas, pero pues en un duelo a muerte es un volado, ¿no? Cualquiera puede ganar. Entonces, la verdad es que está complicado, caray. Y aparte lo que él dijo, que no se quiere ir invicto. O sea, ahorita me van a conocer, es como el mensaje que está dando de no me voy a ir al menos con una victoria. Entonces le va a echar los kilos que no le he echado en toda la isla. ¿No te aventarías ya recordando todo lo que viviste otra vez a vivir la aventura? Ay, me encantaría. Me encantaría porque es como desde otro lugar, ya sabes a lo que vas. Creo que lo más difícil, y no sé cómo fue para ti, para mí fue la incertidumbre. Es como todo, cuando le tienes miedo a la oscuridad de chiquito, la primera noche que te duermes con la luz apagada, dices, ay, no pasa nada. Y ya lo empiezas a disfrutar. Entonces es como eso, ¿no? La incertidumbre de, ¿y cómo voy a dormir? ¿Y cómo me voy a bañar? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y cómo van a ser los juegos? Ya nada más es fluir y decir, bueno, ya, ¿qué importa? Ahí voy. Sí, caray, la verdad es que sí son como de las mejores experiencias que se viven ahí, ¿no? Y más con esta onda de que pues estaría bueno que en una de esas juntaran a los participantes más fuertes o algunos que no pudieron llegar a la final. Estaría bueno porque ya serían todas las personas que ya vivieron, pero como en la segunda oportunidad. Ándale, vamos a hacernos una isla Maui. Venga, vamos a proponerlo porque estaría bastante bueno, ¿no? Estaría genial. Porque muchas veces no el que sea más fuerte ganó, en tu caso Julio no ganó la final, ganó María René y, oye, pues creo que justamente fue, le jugó en contra porque todos decían, es que eres el más fuerte, eres el más fuerte, eres el más fuerte. Y Julio, lo amo, lo adoro, te mandamos un beso, amor. Se confió. En un punto se confió y también le ganó el nervio. Claro. María René iba completamente concentrada. O sea, la vimos en la final. Obviamente cualquier juego te causa nervio, pero la final, no manches, y de la primera temporada, y siendo mujer y que todo mundo o la mayoría le iba a Julio, era el doble de presión. Y aparte siendo uno de tus mejores amigos, el novio de tu mejor amiga, como mucha presión, pero no dejó que la moviera de su concentración. Pues muchísimas gracias por venir, echar el chisme acá, caray. No, encantada de la vida. Y en ese momento, te lo digo ahorita, te hubiera dicho que lo mejor y tu carta más fuerte es la concentración. Exacto. A ver, mañana vemos cómo te fue. Pues ya veremos, amigos. Esténse pendientes porque mañana se va a poner. Bueno, otra vez muchísimas gracias por echar el chisme por acá. No, muchas gracias, Luis, a ti y a todos por vernos. A ver mañana qué pasa. A ver qué pasa mañana. Nos vemos y sigan viendo la isla que cada vez se acerca más la final. Cada vez se pone mejor. ¿Cómo lo viste, eh? Cardíaco, ¿no? Me puso en la orilla del asiento más de una vez este tema de los costalitos. Se puso extremo al final, ¿no? Fue de telenovela lo que pasó con Silvia, cara.